Como refiló, la expresión, esto sí se puede considerar burla, porque evidentemente, aparte de que Morrison fue representante de las generadoras, decirle a uno, al país, que un funcionario con sueldo de más de medio millón y todos los bienes que, alternos que recibe, que a él le está llegando la factura cara, dígame usted, eso es lo que se refleja de verdad. Mire, a la República Dominicana hay que agradecerle mucho a los ciudadanos que todavía sometemos el clima de paz, porque una expresión así en Bolivia, una expresión así en Ecuador, para hablarle de la gente con descendencia indígena, hubiera una respuesta extraordinaria de parte de la población, porque todo el mundo sabe los beneficios y los privilegios que tiene cualquier funcionario de gobierno, pero esta gente de estas administraciones, ellos tienen mecanismos extraordinarios para que le lleguen, aparte de que todo el mundo criticó cómo se incrementaron los sueldos. Incluso son gente que en muchos casos ganan más que el presidente de la República, que por demás no está recibiendo su sueldo. Y entonces los beneficios que tienen agregados, colaterales, y decirle a una gente de ese nivel al país que no se preocupen porque hasta la factura de ellos subió, obviamente, con todos los privilegios que tienen, ¿qué le importa a un funcionario como tal? Y que viene también del sector privado, que es un cartel. Ese cartel recibe todos los beneficios y vive chanteando a todos los gobiernos para incorporarse con cuotas que tienen para el kilo de energía eléctrica que producen y cuánto se lo sirven y se lo venden al país. Una actitud violenta en materia de lo que es el lenguaje y de lo que es la actitud frente a un país que sucumbe y que tiene que luchar cada día. Ahí he visto testimonio de gente con su apartamento cerrado, que ni siquiera están aquí en la República Dominicana. Y entonces le llega una cifra altísima. Y vimos el pasado, justamente el viernes, estuvimos analizando aquí la manifestación de una señora de Santiago, que es alguien que tuvo visibilidad. Pero evidentemente los reportes que uno se da cuenta por la misma difusión que se produce en las redes y en los medios de comunicación, es de una situación desesperante y de cómo siguen incrementándose los precios del este servicio y por demás los apagones, de manera que esto es injusto. Yo lo que me pregunto es, ¿para qué este gobierno se quiere reelegir? Yo no entiendo. Porque tú dices, ¿para mejorar la educación? No. ¿Para mejorar el sistema eléctrico? No. ¿Para disminuir, para hacer una justicia de más calidad? Tampoco, porque ya se están viendo claramente las negociaciones políticas. ¿Para dar un mejor servicio de salud? No. ¿Para mejorar los servicios públicos? No. ¿Para mejorar la economía? Tampoco, porque el 95%, el 85% de la recuperación económica se responde por la acción privada, no porque ha habido un aporte importante de parte del gobierno. Y cuando usted ve desde el punto de vista político, institucional, económico, judicial, de servicio público, de nada hay una mejoría. En nada. En nada. Solo hay promesas y malas ejecuciones. Yo no sé, con sinceridad, cuando empiece realmente, aunque ya él tuvo no sé tiempo que esté en campaña, pero cuando empiece la campaña real, ¿qué promesa le va a hacer este gobierno? O un gobierno que se quiere elegir no hace promesa, presenta ejecuciones. Entonces, yo no sé qué es lo que va a presentar de mejorías. La verdad es que no sé. Hay un discurso mediático, pero evidentemente vamos a la realidad de los hechos. Tú que has planteado con tanta atención el tema de el caso de Dajabón y la frontera, tenemos un video ahí, sí, de una realidad que ha estado pasando. ¿Lo tenemos disponible? Está disponible, ¿viste? Pues vamos a ver. Pero evidentemente que la gente se ha estado quejando por la situación de pago. Vamos a ver qué está pasando, por ejemplo, en Dajabón. Permiso, muestra 500 pesos.
87% de ustedes no tiene papeles. La ley establece que solo se le pague al que tiene un título. Esta es una injusticia grande, pero grande. No quieren desalojar, por mi terreno están dando, por mi casa, 267,000 pesos. ¿Qué se hace con 267,000 pesos? Y en la primera reunión nos dijeron que si no nos mudamos, hay una palita mudadora. Que tenemos que... Era como una presión, nos metieron una presión. Claro, al esposo mío. Tuvo que firmar. Obligado. La fuerza pública. Opresión. Eso no se puede. ¿Dónde nosotros vamos a comprar? Vamos a conseguir un terreno con 267,000 pesos y hacer una casa. Señora, ¿usted tiene idea de dónde puede vivir aquí en Rabo? No, no tengo idea. Porque donde hay poco, poco terreno, piden 3,500 pesos el metro. Y si nos dan 267,000 pesos nosotros, ¿cómo vamos a comprar y vamos a hacer una? Que nos haga una casa. O que nos pague un justo, a un precio justo, que sea justo. ¿Lo han obligado a ustedes? Sí, bajo presión. Y el coronel que está ahí nos dijo que nos va a dar 15 días. Y si no se ganan los 15 días, nos va a meter una palita con tú y los muchachos. Y que nosotros tenemos que hacerle obligado, como quiera que sea, porque eso ya es de utilidad pública. Eso nos dijo el señor que está ahí. Yo le quiero hacer un llamado a nuestro señor presidente, que nuestro senador de la provincia le dijo que estaban cometiendo un error con nosotros. No es mentira, eso es cierto. Porque a mí tengo un local comercial donde tengo habitaciones y no se me fue evaluada. Solamente se me fue evaluada mi casa. Y yo quiero que el señor presidente sepa que nosotros necesitamos que nos hagan una evaluación. O si no, en las últimas horas nos veremos obligados a hacer una marcha. No pacificando, una marcha. ¿Usted sabe por qué? Porque somos madres pobres y humildes. Hay muchas madres que se levantan a las 6 de la mañana y a veces todavía a las 5 de la tarde no tienen que darle de comer a sus hijos, no tienen el sustento. Y yo le pido, señor presidente, como padre, como hombre, como amigo, que se ponga en los zapatos de nosotros. Y por aquí usted sale a buscar un metro de tierra y es de 3,500 en la... Bueno, son evidentes entonces las muestras de la realidad que tiene la gente. No es un invento del senador de la provincia, ni un mecanismo de provocación y de boicotear el muro, que por cierto, el gobierno debe tener cuidado porque tiene determinados personeros agitando todos los días y queriendo convertir entonces en víctima a la gente que es la oposición. La realidad es que si el gobierno no tiene la disponibilidad de comprarle a esa gente, por lo menos debe haber un plan social como para poder que esa gente puedan ser reubicados a un punto donde haya un mínimo de satisfacción. No quiero decir que sea 100%, pero es evidente que familias pobres más los intereses que se mueven de empresarios, de gente que quiere a partir de declarar esta, de como se ha declarado utilidad pública y quedar con beneficios en el entorno, evidentemente debe haber una respuesta que debe llegar más de las informaciones que le hacen saber al presidente de la República para beneficio de los ciudadanos y un entendimiento a partir de una gente que no creó una situación. Es decir, esa gente no se ha aparecido ahí después que el gobierno decidió que iba a ser el muro. Esa gente está establecido por su herencia, etc. Entonces, a propósito de las consideraciones del coronel, que no creo que le corresponda como tal, porque debe ser un representante institucional, esa gente puede no tener documentación, pero ¿qué va a hacer el Estado, el gran padre? Porque ahí no estamos hablando de la gente que va a desocupar, o de propietarios que van ante requerimientos judiciales, están en contra de otros dominicanos. Estamos hablando de que una gestión gubernamental de Estado y que, por lo tanto, a esos ciudadanos debe tenérsele un trato digno de que son gente de frontera, de que no tienen opción y que inmediatamente lo van a mover de ahí, corren a su suerte, a lo que le depara el destino. Entonces, por lo tanto, no creo que unas 30 o 35 familias deben ser abordadas de manera desconsiderada y más amenazadas de que su propiedad va a ser destruida por mediante oficiales, que para ellos no es difícil hacer eso, porque ellos están acostumbrados a regímenes de violencia y entonces ser los grandes beneficiarios de las situaciones. Justamente donde los pueblos son más pequeños y más pobres, generalmente usted ve los bienes que se devengan entre coroneles, generales y subalternos. Entonces, en resumen, presidente, como yo puedo hablar poco, no es David Sosa que tiene un plan para boicotear el muro. Todos queremos que se construya el muro.
hay una voz unísona en torno a la construcción del muro, pero no puede construirse sobre la base de las cenizas de los pobres y para favorecer intereses de algunos empresarios. Hay que hacer una adecuada tasación de esas, de esos inmuebles, de esos bienes, para que o se les pague el dinero o se puedan recolocar en otro lugar viviendo decentemente. El problema de el problema haitiano, la construcción del muro, no puede ser sobre la base del maltrato al dominicano. Es todo lo contrario. Es un proyecto que debe de venir a proteger al dominicano, proteger al dominicano, proteger nuestra nación, pero sobre todo un proyecto que beneficie al que más lo necesita. En este caso son esos pobres que viven en la frontera. Indudablemente, yo creo que lo que debe hacer la gente es sentirse orgullosa de que ha sido parte de esa solución. Y entonces el gobierno trata de equilibrar entre lo que es lo comercial y lo que es la situación y la... el que puedan sobrevivir. Y estamos hablando que no se refiere a cuestión de 500 ni 1000 y tantos habitantes. Estamos hablando de unas 35 a 40 familias. Y para el gobierno esto no es tan difícil, sobre todo a partir de un compromiso para la viabilidad y la que puedan convivir gente que ha sido designada y que tiene una historia de negaciones sociales, porque evidentemente que la gente vive en la frontera y que lo que esté trabajando un pedacito. Es lo mismo, por ejemplo, que uno recuerda el caso de Constanza, hay gente ahí que fue expropiada de terrenos y de lo que era su hábitat. Nada más hay que pensar, señores, lo difícil que es para cualquier ciudadano con sus recursos mudarse de un punto a otro. Y estamos hablando de gente de alquiler que no tiene la comparación. Ahora gente que su historia, que nació ahí, que sus abuelos vivieron ahí y que tienen su mundo hecho en esa realidad, viendo una situación, una decisión oficial, evidentemente, y que la República Dominicana ha estado respaldando, pues no puede ser en contra de ellos. Y debe haber alguien que en el plano social le visite eso del gabinete social y todo lo que tiene que ver la parte política. El propio Ministerio de la Presidencia debieran estar pendientes, porque aquí estamos llegando como una regla de que las instituciones operan en función apegada a lo que son las competencias directas y como que a responder a alineamientos particulares, pero evidentemente en medio de eso el ciudadano se va dejando que no tiene dónde acudir. Yo sonrío y me quejo cuando varias dependencias están tan modernas que ahora usted le va a llevar una carta y entonces ellos dicen que no, que tiene que ser por un correo electrónico, etcétera. Nosotros tenemos que saber que todos estos cambios que se producen tienen que ser un proceso de transición. Y en materia de la gente, si alguien instrumentó un discurso aquí en la República Dominicana fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Y su discurso fundamental era el primero, la gente. El muro, todos lo necesitamos, todos lo apoyamos, pero nunca será más importante que la gente. Y esas son apenas 35 familias. Así es. A propósito de temas de frontera, yo me alarmé justamente cuando surgió con el caso de Elías Piña y cuando vi a nuestros periodistas y comunicadores de aquí de Santo Domingo alarmados por lo que aconteció y terminó una decisión de parte de IGC urgentemente y sin pedirle explicación a los representantes de la DGC allá en Elías Piña de qué había ocurrido. Yo no digo que ellos tenían que ser reconocidos y podían ser hasta sancionados de alguna manera, pero inmediatamente hubo un memorándum y una disposición prácticamente poniéndolo a disposición de la Policía Nacional, como que esta gente habían cometido un acto delincuencial y evidentemente que su decisión fue contrario a las normas que rigen lo que tiene que ver la DGC y la normalidad. Pero ¿qué acontece? En medio de esa crispación que es natural aquí en la prensa de Santo Domingo, que se ignora mucho que pasa en los pueblos, resulta que Elías Piña estaba
en celebración de sus fiestas patronales. Y vaya usted a ver. En los pueblos, a diferencia de aquí de Santo Domingo y de las urbes, que todo está más o menos especializado, y con todo eso ustedes saben, las carreras que se hacen hasta en los túneles, como el túnel de las Américas. Eso aquí en Santo Domingo. Imagínense usted ahora en los pueblos qué disponibilidades tienen ellos para lo que son sus fiestas patronales. Los pueblos no tienen cine, los pueblos no tienen grandes mecanismos para sus celebraciones porque tienen la limitación. En la frontera pasa lo mismo. Con la salvedad de que hay gente que hace sus negocios y cosas. Yo he criticado que el presidente de la República dispusiera de manera unilateral que todas las gobernaciones fueran de mujeres. Porque en gran medida eso no fue producto de una planificación del partido para entrenar a esas mujeres y tener una política social partidaria que de repente nosotros tuviéramos elegidas las mejores líderes y la gente con mayor formación. Se tomó esa decisión y nosotros hemos visto las reacciones que se producen. Así, por ejemplo, allá en Elías Piña, con esa misma gobernadora que ya ha hecho exhibiciones impropias en eventos públicos con artistas. Y el resultado es que, aun cuando no estuvieran cumpliendo su función, la gente de DGC, pues era una actividad que estaba la gobernadora y que estuvo amparada también por el ayuntamiento y que de repente se organizó esa competencia. Y esas son de las expresiones de falta de control territorial, porque evidentemente el hecho se produjo y cuando viene a reaccionar de parte de las instancias superiores porque las situaciones se producen en los pueblos, que no tiene muchas opciones, la gente acude a las principales oportunidades. Y qué pena que la reacción gubernamental, y en el caso de nosotros, los medios de comunicación, tengamos que espantarnos viendo tantas irrealidades, tanto desconcierto en lo que son las iniciativas en los pueblos. Bueno, yo con respecto a la gobernadora, yo encontré que esa era una bonita iniciativa. Ahora, lo que yo sí entiendo, que independientemente de que sea mujer o sea hombre, la persona que se coloque en una posición X tiene que tener la formación adecuada para hacer un buen ejercicio. Que aparentemente eso es una de las cosas que ha estado fallando en el gobierno dominicano. No se están poniendo las personas, los funcionarios, los directores con las cualificaciones adecuadas para realizar un buen ejercicio, un buen mandato. Parece que eso es lo que ha pasado extrañamente en educación, en el equipo eléctrico, bueno, ahora en medio ambiente, donde el propio ministro, él mismo reconoce que no sabe nada de medio ambiente, y así por el estilo. Yo creo que no importa que sea mujer, no importa que sea hombre, sino que la persona tenga la capacidad para hacer un buen trabajo. Justamente es el planteamiento. Señores, nos vamos a una pausa y en un momento volvemos con ustedes aquí en el Meridiano.